El título del proyecto de esta subvención es Endometriosis Proteome Diagnostic and Therapeutic Target. En otras palabras, lo que pretendemos es proveer la oportunidad a mujeres con la condición de endometriosis de tener nuevas maneras de diagnosticar y tratar esta condición. Esta condición actualmente no tiene cura ni tampoco tenemos una manera de diagnosticarla. Así que hace unos años, en colaboración con unos colaboradores de la Moffitt Cancer Center, me unieron en esta idea de tratar algo que es más allá de la genética, se llama epigenética, para descubrir algunos marcadores que pudieran servir primero como manera para diagnosticar la endometriosis, pero además se me ocurrió que podrían ser también targets terapéuticos. La endometriosis es una condición que me afectó a mí personalmente y desde ese momento decidí que debería usar mis recursos, mis conocimientos, mis herramientas que obtuve durante mi doctorado en biología molecular para aplicarla a una condición de la cual no se sabía mucho y que me estaba afectando personalmente. Cuando me puse a investigar un poquito lo que estaba pasando con la condición de la endometriosis a nivel molecular, me di cuenta que había muy pocos estudios. Esta subvención del Fideicomiso para Ciencias ha sido crítico para mantener mi laboratorio disponible y abierto para el entrenamiento de científicos, subgraduados, a nivel graduado y hasta estudiantes de medicina que se han incorporado a los diferentes proyectos que esta subvención ha podido financiar. Gracias a la subvención del Fideicomiso para Ciencia, hemos podido establecer y seguir nuestros estudios con el modelo animal de endometriosis para hacer estudios que nos van a poder demostrar que es unos medicamentos nuevos que son no hormonales, y eso es algo bien novedoso en el campo, se puedan utilizar en el futuro para estudios clínicos en mujeres. A través de esta subvención pudimos demostrar que efectivamente este nuevo tratamiento tiene buenos resultados en el modelo animal, que es un modelo de rata. Hemos podido demostrar que no tiene un impacto negativo en la fertilidad de la paciente ni en ninguno de los otros órganos, o sea que tiene un perfil de seguridad bastante amplio y creemos que podemos argumentar que se puede usar para futuros estudios en clínicos, en pacientes. Ahora estamos en el proceso de obtener nuevos fondos que nos van a ayudar a dar seguimiento a este proyecto de otras compañías y de otras becas que nos ayudarán a indicar, por ejemplo, si este tratamiento es efectivo con el manejo de dolor, que es uno de los aspectos más importantes de la endometriosis, y el aspecto de la fertilidad. Así que ha sido de gran ayuda para el desarrollo de mis estudiantes. Algunos de ellos han podido inclusive presentar sus estudios en Estados Unidos y en otros países. Recientemente me aceptaron un estudio a uno de mis estudiantes que va a presentar en la ciudad de París. O sea que estamos logrando presentar estos resultados a nivel internacional y a nivel mundial. Los estudiantes son una parte bien importante de esto.